esa foto, mira esa foto. 24, 28. Mira, esa fue la gobernadora de la de ahora, la de Barahona, vea. Bueno. Al lado de Danilo con una gorra de IPLD. Y mira el otro, vea, el director de Fompe, Roberto Salcedo, vea. Una gorra de IPLD. Eso fue en la campaña de. Sí, sí, en sí. La campaña ya para sí. Que Luis no sea presidente. Sí, y sí. Son premiados por el PRM. Sí, entonces, sí. La honorable gobernadora no quiere que uno diga eso. Yo voy a tratar el tema entre Federico Reynoso y Robertico Salcedo. Lo voy a tratar el domingo allá arriba repasando. Déjeme aclararle algo a ellos. Porque. Oiga, esto no tiene madre. Esto que uno está viendo, yo que tengo 40 años en la actividad política, que sufrí mucho desengaño, pero ya estos son los colmos de los desengaños. Que un hombre como Robertico, que llegó ayer, que no sabe el ABC de PRDismo, PRMismo, que no contribuyó en nada para construir este partido y para llevar a Luis al poder, llega ayer y ya es miembro de la Comisión Ejecutiva, el más alto órgano de dirección del PRM, y ya es ministro de este gobierno con un despacho en el Palacio Nacional. Al lado del presidente. No, pero esto no tiene madre. ¿Para qué? Esto me llega a la memoria lo que decía mi amigo Miguel A. Tineo Filión. Tineo, el regidor histórico del PRM. SC de los reformistas aquí en Santiago, sí. De ahí de los pepines de la chancleta. La base de los partidos son como la base del play para pisarla, decía Tiné. Pero por Dios, ¿y cómo que Federico Reynoso, un hombre que tiene todos los años del mundo al lado de la familia Abinader, si aquí hay una gente con origen al lado de los Abinader, desde el viejo José Rafael? Se llama Federico Reynoso, del cual yo no tengo relaciones ni nada. Que no venga a decir, Richa, su amigo. No tengo. Tengo años que no lo veo a ese señor. Siempre me saluda con cortesía y deferencia, porque es un hombre manso, tranquilo. Si alguien tiene niveles de relaciones personales, aparte de la política, con los Abinader, se llama Federico Reynoso, dirigente toda la vida de la Alianza Social Dominicana. ¿Y qué tiene? Una botella en el Palacio Nacional. Una botellita en el Palacio Nacional. Pues una botella. Él trata de demostrar que no y va, se tira selfie ahí en un... Pero una botellita que tiene. Sin embargo, Roberto Salcedo llega. Sí. Robertico Salcedo. Un cómico malo. Pues un cómico malo es. Oportunista. Un cómico malo. Sin ninguna preparación, ni política ni intelectual. Hijo de Roberto Salcedo, con un monopolio en una televisión y lo ponían ahí. Un animador de programa agrio. Señores, estoy pasando revista este 26 de enero del año en curso, día de nuestro Federico, natalicio Juan Federico Pablo Reynoso. Duarte. Hemos llegado a la parte final. Federico. Déjame aclarar a Federico. Sí. Y a la señora gobernadora. ¿Tú sabes cuántas veces tuve yo que contar la mesa en el 2020, ahora sí, que yo trabajé, sí, para que sí, ustedes sí, estén sí, sentados sí, en esa silla? Sí. Por un voto que delegado me hizo contar. Tres veces. Sí, sí. Salí casi a las 12 de la noche. A Federico, desde las 5 de la mañana trabajando para que Luis sea presidente. Yo no sé si. Estoy pasando revista. Yo no sé si usted, pero a Federico Reynoso lo acompaña en sus sentimientos. No.